canto de adoración. No importa a dónde haya caído, hasta dónde haya llegado. No importa si haya contristado al Espíritu Santo que Dios hizo morar en nosotros. Pero esta tarde es tarde, amado hermano, de reconciliación con ese glorioso Espíritu Santo, donde le vamos a decir: Espíritu Santo, anhelo conocerte. Anhelo conocerte cada día más. Aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que Santo, oh glorioso Espíritu Santo. Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador, y Él os guiará toda verdad y a toda justicia. Es por eso que no estamos solos, es por eso que no estamos huérfanos. El Espíritu Santo nos va guiando. El Espíritu Santo, solo dejémonos guiar por el Espíritu Santo, y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy desciende como aceite derramado, ungeme como fuente de agua viva, sacia lo fuerte, si es para el Señor. Aleluya. Si es para Él, déselo fuerte, porque Él se merece toda gloria, Él se merece toda honra y Él se merece toda alabanza que nosotros podamos darle.
se la damos solamente a Él, solamente a Él y para Él, gloria a Dios, porque Él es el merecedor de toda gloria, Él es el merecedor de toda alabanza. Y es que no importa la prueba, hermano, tenemos a uno que todo soluciona en nosotros. No importa la tormenta, tenemos a quien acudir. Gracias, Dios. Cuando en prueba, Señor, mi alma se encuentra y por momentos yo me siento derrotado, en los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma, Jesús, es solo tú. Yo me siento derrotado en los momentos más difíciles de mi vida. Es que solamente Él nos puede ayudar. En esos momentos difíciles de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, te necesito. Y Él está dispuesto a ayudarnos, iglesia. Fortalece mi alma, Jesús. Es solo tú. Estoy postrado ante tu altar, y aquí estoy postrado ante tu altar, ante tu altar. Saca todo lo malo de mí, 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 todo lo que no te agrada, sácalo, saca todo. Saca todo lo malo de nosotros, Dios. Todas esas cosas que no te agradan, sácala, Dios, para ser puro delante de tu presencia, Señor. Saca todo lo malo de mí y todo lo que no te agrada.
saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, sácalo. Que no te agrada, sácalo y saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Gloria al Señor, aleluya. Saca todo, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dígale en esta tarde al Señor, saca todo aquello que no lo deja, aleluya. Saca todo aquello que no lo deja avanzar, aleluya. Dígale al Señor, perdóname, Señor amado, por nuestras ofensas. Perdóname, Señor amado, por todo aquello que hemos hecho, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Saca todo aquello que no lo deja, aleluya. Limpia nuestros corazones. Limpia nuestras mentes, aleluya. Perdonémoslos, aleluya. Unos a los otros, aleluya. Poderoso es el nombre de Cristo, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús, aleluya. La gloria del Cordero está en este lugar, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Digno eres, Señor amado. Sí, aleluya. Si hay cosas que no los dejan avanzar, digámosle al Señor, perdónalo, Señor amado. Perdónalo, Señor eterno. Si hay cosas que todavía las guardamos en nuestros corazones, digámosle al Señor, límpianos cada día más y más, aleluya. Porque yo quiero ver tu gloria todos los días. Porque yo quiero ir al cielo, aleluya. Poderoso es el nombre de Cristo.